Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña regañina, porque siempre que empezamos a, a trabajar con HTML, solemos hacer mal los metas, lo que va dentro de, del HEAD, Y eh, hay unas, unos problemas que son recurrentes y siempre me los encuentro, tanto con eh, equipos externos como internos o alumnos cuando están, están iniciándose. El primero es que cuando creamos una plantilla HTML, solemos empezar con estos tres metas: ¿no? donde tenemos el charset. Que indicamos eh, los acentos, la codificación, cuál va a ser, y esto está genial, aunque es verdad que muchos navegadores de forma predeterminada ya lo hacen por nosotros. Tenemos el title para el tema de la pestaña, para el tema de los marcadores, y tenemos el viewport, donde, sin mirar, solemos añadir o se autogenera este contenido. Y esto está bien, es pasable. No obstante, vamos a intentar hacer más accesible nuestras páginas solamente eliminando dos partes que sería el escalado máximo y la posibilidad que el usuario no pueda hacer el pellizco. Pues mi primer consejo es ese, ¿vale? Que lo quitéis y hagáis más accesible, que puedan los usuarios que tienen deficiencias visuales o no comprendan ¿no? qué está pasando ahí por temas de, de colores o lo que sea, puedan redimensionar, ¿no? puedan mejorar. Y también cuando añadimos un icono, un fab icon o un fab Icon, depende de cómo lo pronunciemos, solemos dejar únicamente la parte de arriba. ¿Vale? Lo más fácil. Muchas veces eh, se añade el punto ICO. Iros al PNG, WebPeg, hay más posibilidades, más fácil de trabajar. Y si puede ser, también añadir todos los links que van a utilizar en Apple, ¿no? en dispositivos. Esto se utiliza sobre todo para el tema de marcadores. Entonces, un FAB icon no es esto, sino es todo esto, por favor. Al menos si queremos que sea compatible con todos los, los navegadores. ¿vale? Tampoco es muy difícil porque cogemos la misma imagen y vamos remencionando, vamos preparando, e incluso si tenemos algún proxy o algo que nos remensione las imágenes, vaya qué difícil lo estaba pasando. Eh, estoy seguro de que esto lo puedo hacer de forma automática. Vale, también otros metas que antes eran opcionales y hoy en día me parecen obligatorios es el tema del color. No sé si conocéis este, el Dem Color, que lo que hace es modificar el color de la propia interfaz de, de lo que sería nuestro navegador. Pues podemos definir un color hexadecimal Además también poda, podemos con los media queries definir cómo se va a ver en una versión light, ¿no? un tema claro, y además un tema oscuro. Os puedo poner un pequeño ejemplo donde podéis ver, eh, esto se aprecia muy bien en el Chrome dentro de Android, donde yo tengo esta página web, esta es la interfaz predeterminada, pero si le pongo el de color con este azulito ¿no? que tenemos aquí, cambia no solo esto, sino también la barra de arriba. Funciona también en iOS aunque los colores están un poco más delimitados, sobre todo por el tema del contraste de colores, que no siempre coincide. Pero bueno, no cuesta mucho y queda como más integrado ¿no? nuestra página. También se nos olvida muchas veces añadir los metas relacionados con las redes sociales. Vale, ya acabo enseguida la regañina. Cuando estamos intentando que nuestro contenido se pueda compartir, Necesitamos especificar cómo se va a mostrar y eso se hace rápidamente con Open Graph y con estas cuatro como mínimo podemos indicar qué imagen va a ser la previa para que no coja la primera imagen que encuentre en la propia página, cuál va a ser el título, qué tipo de contenido nosotros vamos a mostrar y por último pues un enlace alternativo en el caso que hubiera problemas o no quisiéramos que eh, redireccionaran aquí. Y esto podemos verlo, un clásico ejemplo. Yo estoy dentro de Facebook, comparto mi, mi enlace, no se ve absolutamente nada. Puede ser que coja pues lo primero, la primera imagen que vea. Esto era muy típico eh, con la página del mundo. Me acuerdo que una vez compartí un enlace de un, de un tema científico y aparecía la foto del rey. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y la, claro, no tenían esos metas. Entonces parece que había un artículo arriba ¿no? que hacía referencia. Y si nosotros especificamos, fijaros. Tengo la imagen, tengo el título, tengo la descripción. ¡Jo, qué cambio, no! Y no acaba aquí la cosa, sino que también podemos añadir unos metas específicos para Twitter, donde podemos indicar el texto que queremos que aparezca, la cuenta de, del sitio y la cuenta también del creador. ¿Vale? No cuesta. Si os ha gustado todo esto, tenéis el primer QR.